La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Parece que ver a Bitcoin en $100,000 ya no es una idea tan loca. Rebalanceo en el IPC. ¿Quiénes entran y quiénes salen? En el universo de las fibras hay movimientos interesantes y también en el automotriz, porque puede venir otra fábrica de vehículos eléctricos de otra empresa que no es Tesla. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿Será que es momento de volver a lucir esos ojos láser en los avatares de las redes sociales, especialmente los fieles creyentes del precio de Bitcoin? El fin de semana que acaba de terminar, vimos que la criptomoneda estrella superó el máximo histórico de los $69,000 que parecía difícil de alcanzar hace unos meses, y cómo esto ha ido cambiando desde el espaldarazo que le vinieron a dar esos ETF, porque además permitió la entrada de más inversionistas retail o minoristas. Ahora Bitcoin logra un nuevo máximo histórico para ubicarse en el piso de los $70,000, y eso no es todo. El punto aquí es que por primera vez puede haber una posibilidad realista de que el activo alcance el tan esperado precio de los $100,000. Ahora sí que se acabaron las risitas burlonas para quienes criticaban que esto no sería posible. Bitcoin acumula hoy una racha de 7 semanas con un aumento de más del 70%. En el mercado de opciones, el número de contratos pendientes para opciones de compra con precios de ejercicio de $80,000 y $100,000 ha aumentado alrededor del 12% cada uno en las últimas 24 horas, esto según datos recopilados por Amber Data. Llegar a esos niveles ya no se considera una locura. Según reporta Bloomberg, los últimos cambios en la posición plantean la posibilidad de un rally más sostenido. La menor volatilidad y apalancamiento, como se ve en los mercados de opciones y futuros, sugieren que el movimiento de precios que se vio el viernes 8 de marzo fue impulsado por la demanda. Los inversionistas retail suelen comprar tokens en el mercado al contado en lugar de utilizar derivados que ayudan a aumentar el apalancamiento. De cualquier manera, hay que estar pendientes. Desde un fondo de criptomonedas llamado Split Capital, dicen que el interés abierto sigue siendo muy alto y todavía hay especulación desenfrenada. Esta suele ser la parte más difícil del ciclo de las criptomonedas, ya que llega dinero más caliente y empuja las valuaciones hasta su límite, pero al mismo tiempo aumenta el riesgo y la volatilidad. Acciones y reacciones. Rebalanceo en el S&P BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Quién entra y quién sale de la muestra? El rebalanceo se refiere a las acciones consideradas para calcular este, que es el principal índice del centro bursátil. Se actualiza 2 veces al año, cada 6 meses. Liverpool va a volver a este selecto club. Tenía 6 meses que no estaba, mientras que Volaris y Oyamani, sí, la empresa de las Águilas del América, salen. Esto lo informó S&P Dow Jones Índices en el resultado final del rebalanceo de la muestra, y los cambios van a ser efectivos antes de la apertura de los mercados el próximo martes 19 de marzo. Además, estos cambios ocurren en medio de un cambio en la metodología del S&P al rebalanceo, que ahora da mayor importancia al valor de mercado de las emisoras que a la liquidez. Por lo tanto, por ejemplo, la salida de Volaris obedece no a una caída como tal en el volumen de sus operaciones, sino a la caída que ha tenido el precio de las acciones y, por ende, su valor de mercado. Esto lo explica a Bloomberg Línea Benjamín Álvarez, analista bursátil de Cibanco. Recordemos que las acciones de Volaris han estado presionadas por factores como el alza de los combustibles en 2022 y ahora por la revisión acelerada de motores Pratt & Whitney en parte de su flota de aviones. Y para el caso de Oyamani, pues quizá muy temprano para que figure. Estaba en el IPC por la decisión de Grupo Televisa, que hoy figura en la muestra, pero Oyamani no cumple hoy con los criterios para formar parte de este selecto club. Por ejemplo, el llevar más de 3 meses cotizando, apenas se acaba de incluir. La realidad es que igual solo será cuestión de tiempo, porque ya vieron que en el debut esas acciones se dispararon a triple dígito. ¿Quién anda de compras? Fibra Prologis y 5 posibles oferentes más. El viernes 8 de marzo, Terrafina le autorizó a este competidor la posibilidad de adquirir sus certificados bursátiles en circulación en la Bolsa Mexicana de Valores. Y ojo, abriendo el camino para establecer posiblemente la mayor fibra industrial de México. Esto en un momento en que la demanda por bienes raíces industriales está en su punto de ebullición por el nearshoring. La autorización para realizar esta OPA, u oferta pública de adquisición, que es como se le conoce a este tipo de operaciones, deberá realizarse en los próximos 4 meses y ser por no menos del 100% de los certificados bursátiles fiduciarios de Terrafina. Todo esto ya tiene desde febrero, cuando Prologis hizo una propuesta para adquirir el portafolio de Terrafina, hasta ahora asesorada externamente por PGIM Real Estate, en una operación valuada en alrededor de $1,900 millones. Sobre los otros 5 posibles oferentes, se desconoce quiénes son. Lo que está sucediendo en el entorno de las fibras se está poniendo muy interesante. También tenemos el caso de Fibra Next,
que bueno, vaya que se les ha complicado la salida, y la ola en general de emisiones para captar más recursos en medio de la relocalización de empresas. En el caso de Prologis, recientemente ofreció 100 millones de certificados a inversionistas en México, pero también en Estados Unidos, su tercera venta de acciones en los últimos meses, en una operación en la que podría recabar casi 442 millones de dólares, esto de acuerdo con información de Bloomberg. Sorbo electoral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está lanzando un bombardeo de publicidad que involucra 30 milloncitos de dólares y bromas sobre su edad. Puso a circular un anuncio en televisión en el que se burla al respecto, esto como parte de una estrategia para congraciarse con los ciudadanos de los estados más disputados rumbo a la Casa Blanca, que son Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada y Carolina del Norte. Este anuncio lo lanzó Biden tras su discurso sobre el Estado de la Unión la semana pasada. Y el anuncio, que comienza con Biden admitiendo con una sonrisa que no es un tipo joven, pues aparece en un momento en el que el presidente, de 81 años, trata de disipar las preocupaciones de los votantes respecto a su edad y que están amenazando su campaña de reelección. Por eso, desde los cuarteles de su campaña están intentando contrarrestar estos cuestionamientos. Una encuesta de Bloomberg News Morning Consult, publicada en febrero, reveló que a más del 80% de los encuestados en los principales estados indecisos les preocupa que Biden sea demasiado mayor. Lo platicamos aquí. En el anuncio, Biden dice, eso no es ningún secreto, y continúa diciendo, pero la cosa es así, sé cómo hacer las cosas por el pueblo estadounidense. Y al final del anuncio, que dura 60 segundos, que también muestra imágenes del presunto oponente republicano de Biden, el expresidente Donald Trump, luchando por ojear una carpeta, Biden vuelve al tema de la edad con una salida escenificada y bromea con algo así como, mira, soy muy joven, enérgico y guapo, ¿para qué demonios estoy haciendo esto? Así bromeó. Fuentes de la campaña de Biden informaron que el anuncio va a aparecer en cadenas como ESPN, TNT, así como en Comedy Central y FX. También va a aparecer, por supuesto, en las redes sociales. El último sorbo. Tenemos más información sobre los planes de BYD, el principal fabricante de vehículos eléctricos en China y que ya incomoda a Tesla. Bueno, tenemos más información sobre sus planes en México. La empresa, según reportan Michael O'Boyle y Amy Stillman de Bloomberg News, anda sondeando en Jalisco la construcción de una planta de vehículos eléctricos porque envió a una delegación para considerar esta posibilidad. El secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Roberto Arechederra, comentó que algunos ejecutivos de la compañía se reunieron con funcionarios estatales la semana pasada, y lo mismo hicieron con proveedores chinos ya establecidos en Jalisco, como Haitian, que fabrica máquinas para autopartes. Según Arechederra, BYD realizó un análisis muy exhaustivo de cuántos centros educativos hay, volúmenes de población cerca de los lugares donde podrían instalar su planta, y vieron también el ecosistema del estado, sobre todo su infraestructura. El costo de construir una planta en México probablemente sea de alrededor de 600 millones de dólares, similar a lo que BYD pagó por su instalación de vehículos eléctricos en Brasil. Y esto según una persona cercana a la situación, que pidió por ahora permanecer en el anonimato porque las conversaciones no son públicas. Este es otro sector en donde las cosas tampoco dejan de ponerse interesante: el automotriz. Tanto el Bajío como el Norte son zonas clave para los fabricantes de automóviles. Hoy por hoy, BYD sería la tercera empresa más importante después de Tesla y BMW en mirar hacia México para instalar o reconvertir una planta con este fin. Y digo reconvertir porque no hay que olvidar que BMW, mucho antes de que Tesla anunciara oficialmente sus planes, informó que sería en San Luis Potosí donde se dedicarían 100% a la fabricación de autos eléctricos. Los estados clave entonces son Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí. Pero la parte más interesante está en las cadenas de proveeduría, las compañías que le proveen a las armadoras. Hoy Jalisco está trabajando en incentivos para impulsar la inversión en vehículos eléctricos, incluyendo una plataforma para ayudar a las compañías a reclutar trabajadores y también el establecimiento de 11 oficinas de contacto comercial en municipios clave. Según Arechederra, el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, el aeropuerto de Guadalajara está siendo también remodelado y la proximidad del estado al puerto de Manzanillo ofrece también una ventaja logística para las compañías chinas. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. También lo electoral, pero siempre desde la perspectiva económica. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @jimenabusiness y en YouTube, donde encuentran los episodios completos en video. ¡Feliz inicio de semana! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.